Unos 15 estudiantes, 11 de la promoción del 2009 al 2014 y 4 de la promoción del 2011 al 2014, se graduaron de técnicos en vidrio en la Escuela del Vidrio, que en Honduras funciona hace 8 años gracias a varios españoles. Técnico en vidrio, es la primera promoción. Yo creo que en todo Honduras no tenemos esta área y nosotros prácticamente la estamos estrenando el día de hoy. Ellos manejan muchas técnicas en lo que es el vidrio, ¿verdad? No solo es como muchas personas cuando escuchan la Escuela del Vidrio pueden pensar que solo se dedican a hacer vidrios de como las vidrieras, ¿verdad?, que hay en nuestra ciudad. Ellos más que todo realizan un vidrio artesanal, un vidrio artístico, donde lo decoran, lo derriten, lo transforman, porque el vidrio tiene muchas formas de cómo trabajarlo. Para los alumnos es una experiencia que no piensen que es un final, que ahí se queda todo, sino que es cuando tienen que empezar a valorar cómo van a continuar con sus conocimientos, qué van a hacer a partir de ahora, porque después de los 3 años de formación, la escuela ofrece a los alumnos la oportunidad de trabajar en el taller de especialización, teniendo la experiencia de poder aprender cómo se lleva un taller de técnico en vidrio. Entonces, ahí ya sí que afianzan la sabiduría que necesitan tener para poder arrancar, porque cuando uno termina los estudios, todos bien sabemos que al principio es ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, la escuela no solamente les da la formación, sino que les da la oportunidad de vivir cómo se puede llevar un taller de vidrio, la experiencia de tratar con clientes y además la posibilidad de poder devolver con su labor la ayuda que ellos les dieron en un día. La promoción llevó el nombre de Rafael Fernández, un español muy querido y el impulsador del macroproyecto en el municipio, y quien asegura haber visto mucho potencial en estos jóvenes graduandos, antes jóvenes en riesgo social. Bueno, vi unos chavales con un potencial y unas ganas de sacar la mejor versión de ellos mismos. Y en eso nos dedicamos, ¿no? A buscar un poco, dar los medios para darles esa oportunidad que nos dolía que no tuvieran, ¿no? Yo creo que hay chavales con riesgo de exclusión social que son magníficos, que se les dan un poquito y, bueno, y la lían y hacen cosas preciosas y son gente que va a dar una versión de ellos muy buena para Honduras. Empezamos en Arena Blanca y bueno, vemos todo el problema, ¿no?, que tiene de educativo, ¿no?, Honduras en la zona de los poblados, y las pocas alternativas y posibilidades que hay, ¿no? Y eso, pues, para cualquier persona de bien que pase por ahí, pues le tiene que doler. Tenemos pocas probabilidades para muchachos que ya a la edad de 15 años no han ingresado a lo que es el ciclo común. Entonces la Escuela Nacional del Vidrio le está dando esa oportunidad, y máxime a aquellos de escasos recursos. Cristian es uno de los graduandos y ahora técnico en vidrio, y asegura que el camino que recorrió no fue fácil, pues hubo pruebas y tentaciones de volver a lo mismo. Es una experiencia muy inolvidable, más que todo, ¿verdad? Será un recuerdo muy bello, ya que a pesar de tantos obstáculos, ¿verdad?, hemos iniciado con el pie izquierdo, tal vez, pero hemos terminado con el pie derecho, hemos terminado con éxito, y ahora, pues, es una culminación de nuestra primera graduación 2014, ¿verdad?, que la hemos celebrado ahorita en 2015, y también viene siendo una nueva etapa, un nuevo inicio para cada uno de los que hoy nos estamos graduando, ya que tenemos muchas puertas abiertas ahora que ya pues somos técnicos en vidrio, ¿verdad? Los graduandos, maestros, impulsadores del proyecto, padres de familia y responsables de la construcción disfrutaron de la presencia de dos magos españoles. Así se divirtieron. Mira, de aquí para allá, ¡sois míos! Espera, espera. De aquí para acá, ¿sois míos? ¡Mucho mejor! Chicos, podemos hacerlo mejor. Los de ahí también, ¿vale? De aquí para allá, ¿sois míos? Y de aquí para acá, ¿sois míos? Muy bien. Para TP Noticias, Cristina Cantillán.